Yo voy a celebrar la mochila. Sí. Es lo típico de Ceuta y, como yo digo, Halloween para los americanos. La mochila, la tradición, claro. ¿Sí? Sí. ¿Recuerdas de cuando eras niña, a lo mejor? Pues sí, claro, también. No, nada, nada. Soy muy tranquila. No voy a celebrar ninguno de los dos, ¿eh? No, yo lo que voy a celebrar es el Día de Todos los Santos. Eso es lo que voy a celebrar. Vale. Que me parece mucho más importante que todas esas tonterías de Halloween y rollos de esos americanos. Nada, nada. Porque yo soy musulmán. Y eso no entra en la religión musulmana. Pues Halloween para mí es un absurdo. O sea que más de celebrar la mochila. El Halloween, porque hay muchos niños que se disfrazan, es una fiesta, pues. Y los profesores te animan a disfrazarte, jugamos a muchos juegos, bailamos, nos dan chuches, pasamos por el pasaje del terror. La mochila, porque son muchos años. La mochila de la península que apenas la conocen, aquí sí. Lo que pasa es que el Halloween que lo celebran los americanos y los ingleses. El Halloween, la gente está contenta con el Halloween, se asusta más. Hombre, está, sí, más divertido que la mochila se cae en la gente, se rompe la pierna, pero el Halloween no. Yo la mochila, porque la considero desde pequeñito una fiesta nuestra. Halloween no me dice nada. Hombre, me dice a nivel de inglés, de americano, de que tiene sus cosas. No me gusta Halloween, aunque a los niños sí les gusta. Pero a los niños les gusta todo.